Thank you.
Buenas noches, gracias a todos y todas, a cada uno de todos y todas. Cada uno, sí, porque habéis tenido a bien que nos reuniros y reunirnos todos a compartir la música. No sé qué pasa con mi voz, que se ha quedado sin graves. Lo digo porque está el control de sonido abajo y con vuestro permiso, pues se lo he dicho bien. Bueno, pues eso, muchísimas gracias por haber cogido los abrigos, taxis, coches, vehículos y haber venido aquí esta noche. Muchísimas gracias porque la música es para compartir, si no, no sirve. O sea, sirve, pero mucho menos. Bien, hemos comenzado con una descarga del compositor Israel López Cachao. Cachao. Se llamaba Redención. Y ahora vamos a abordar temas como anteriores. Bueno, luego Pancho explicará bien cómo es la cosa, pero vamos a hacer un tema ahora de un compositor que se llamaba Antonio Muñoz o Martín o algo. ¿Más Antonio? ¿Qué es la Manuel Samuel. No. Bueno, ¿y cambia el programa? Y entonces hemos decidido... La equivocación no es esa, la equivocación es que Antonio Muñoz era un pelotero. Sí. Ah, bueno. Bueno, pues entonces vamos a hacer un jonrón con este tema, veréis cómo corremos por las bases. Es un tema de Manuel Saumel, un compositor del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, o sea, de hace un rato ya. Tenían a bien estos compositores en esa época y posteriormente otros como Ignacio Cervantes, como otros en otros países, como en Colombia había un comunidad, no me acuerdo cómo se llama, bueno, entonces en Venezuela, en Brasil y en Europa también, en Hungría, Béla Bartók, era la época que se llamaban los nacionalismos. Y Albéniz y Granados. Y Albéniz y Granados. En fin. ¿En qué yo? Vale, bien. Este tema es uno de ellos, es un tema de Manuel Saumel, de actualidad inmediata, porque lo vamos a tocar ahora mismo. Y se llama El pañuelo de Pepa. A ver si os gusta. Muchas gracias. Thank you.
Ahora sí era el tema que iba a presentar antes. Este compositor, Antonio el Pelotero, no sabemos bien, pero este compuso este tema. Los temas estos, no sé, los he, bueno, los hemos elegido Pancho, como puedo elegir, pues Pancho se sabe todo. Entonces, yo, lo que yo me sé, disparo y ya está. Entonces, este tema que a mí me atrae mucho, los temas casi me atraen sobre todo por la letra, porque son letras de verdad que tienen enjundia. Allá no se dice mucho la J, pero tienen enjundia con J. Bien, este en concreto, ustedes no sé si se acuerdan, allá no se usa esa palabra, lo que es las fruslerías. Eran como cositas sin valor, una fruslería, una tontería, pero como una, un caprichito así. Y de esto trata el próximo tema que vamos a hacer. Y con el permiso de ustedes, dado que las canciones son tan hermosas y las letras también, pues las vamos a cantar como podamos. Que seguro no me cubre. A ver, ya, bien. Y vamos en las frulerías. El caso de esta, de la protagonista de esta canción, que le gustaban las frulerías, era lo que llama el autor y lleva el título por esa afición que tenía. El tema se llama La cleptómana. A ver si le gusta. Pues espérate que... Esto está... No, si aunque venga no hay más sitio. Ya, ya, está bien ahí, está bien ahí. Ah, sí, gracias. Redondéame la voz por abajo, por favor, ya que has venido. Abajo del todo, ponme voz de hombre, por favor. Bueno, va. Thank you.
llegó a tal punto su indómita afición que perturbó la calma de mis serenos días. Era una cleptómana de bellas fruslerías y sin embargo quiso robarme el corazón. Bien, a continuación, una versión adanzonada o por ahí de un tema del gran compositor norteamericano del norte, el gran Cole Porter. Cole Porter. Es que doy un cursillo y ahora tengo que... de inglés, ¿no? A ver, ya me dirán ustedes. Bueno, Cole Porter hizo este tema, entre otros montones de temas, que se llama Night and Day. Night and Day. Thank you.
Ah, sí, van bien. Ya está, ya. Ahí te va bien. Pero sí, 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 sí. La última cosa es lo también. Mientras afina Pancho, podéis hablar. Bueno, hace dos años, a mitad del año pasado, me llaman unos músicos a través de la Embajada de Japón. Yo había terminado una gira en Japón y, bueno, pues había contextualizado mucho con músicos cubanos allí, y aquellos vía la embajada me llaman porque querían hacer un concierto online donde participaran amigos también que habían ido ya a Japón, con la finalidad de recoger pues dinero para comprar mascarillas y esas cosas para Cuba, que estábamos empezando la pandemia. En Cuba no teníamos la menor idea de lo que era una mascarilla. Eso yo creo que en muchas partes del mundo. Aquí tampoco. En Japón sí. En Japón sí. Yo recuerdo que la primera vez que fui, en 93, yo veía gente con mascarilla. Yo me asustaba y decía, ¿qué es lo que pasa? Y me decía, no, esos se levantan y tienen tos o tienen secreción o algo y se lo ponen para no contaminar al otro, al prójimo. O sea, que ya tenían una tradición, una... Así se movían ellos. Entonces, pues nosotros, bueno, vale, llegó la pandemia y cogió a todo el mundo infragante. Y entonces me dijeron, prepara un son, prepara algo, mándanos por correo, en fin. Y a mí se me ocurrió hacer una canción teniendo en cuenta, bueno, pues el trabajo de los médicos que estaban en la zona roja y casi trabajando a ciegas, porque era una cosa nueva, todavía no existían las vacunas. Entonces, en fin. Y ante ese momento incierto, empiezo a pensar en aquellos músicos que están pidiendo apoyo para los médicos, y yo diciendo, bueno, ¿y cuándo yo los volveré a ver a ellos? Porque ahora la incertidumbre era total, y así pensé también en mis amigos aquí, y caramba, nosotros que siempre vamos todos los años, hacemos esos conciertos con Colina, ¿cómo volveremos a ver a nuestros amigos allí? A Colina, bueno, que siempre es la misma banda, Luisito. Porro. Y entonces, pues, ¿y ustedes? Y se me ocurrió hacer esta canción. Bueno, un poco dramática, pero tiene que ver con el drama que hemos pasado. Y en sentido general, lo fundamental es que, bueno, un reconocimiento al ejército que nos ha defendido. No precisamente vestido de camuflaje, sino vestido de bata blanca. Sí, nosotros, pensando en las películas catastrofistas, vienen los marcianos, viene todo. No, no, vino una cosa que, ¿sabes? Que no puede vivir ni siquiera sola, tiene que vivir parasitariamente dentro de nuestras células. Podrán imaginarse. Y ese es el que nos puso a todos como estamos ahora. En fin, pero optimismo. Y para adelante, que no ha habido una epidemia que haya azotado a la humanidad, a la cual la humanidad no se haya sobrepuesto. Bueno, yo iba a decir recuerden, no puedo decir recuerden porque nadie aquí se acuerda, ni siquiera yo, de aquella famosa gripe española. La bautizaron española, vaya usted a saber, injustamente, porque... Ni era gripe ni era española. Sí, claro, en fin. Pero bueno, aquello sacudió fuerte a la humanidad y, en fin, salimos de eso. Dice así. Los muchachos dicen que se debe llamar Batas Blancas. Pero bueno, vamos a ver qué título tiene, porque... y a ver si el cambio de tiempo me deja. Dice así. Vamos para allá. Las canciones y respirar se ha vuelto una quimera. Enviar un abrazo yo quisiera a mis amigos
de todos los rincones, a mis amigos de todos los rincones. Les propongo aplaudir con mano franca a esos héroes que con amor profundo hoy siembran la esperanza por el mundo y riegan luces con sus patas blancas y hacen crecer la vida desde sus patas blancas.
Al compositor cubano Marcelino Erra le decían Rapindey, te estoy oyendo. Rapindey, músico, compositor, de que vamos a hacer esta letra sobre una especie de malandro del corazón. La letra se llama, la canción se llama A mi manera, pero es mucho anterior a la del Frank Sinatra y Polanca y todo eso. Porque ya saben que traducen las canciones como quieren, incluso las películas aquí las traducen distinto que en México. Dicen, no sé, pero esa de Psicosis, dicen que no sé qué país, la titularon La mamá era él. Imagínense. ¿A qué? La mamá era él, un spoiler. Se llama spoiler eso, ¿no? Ahora, antes era chivato, sapo, y ahora es spoiler, porque hasta los insultos y eso vienen en inglés. Bueno, en fin. Sí, este tema de Marcelino Guerra que vamos a cantar sobre un apasionado, un malandro apasionado. Y dice... Yo no engaño a nadie por...
porque soy sincero. Y cuando me entrego en una pasión, no me importa cómo, quiero cuando quiero, porque a mi manera doy el corazón. Dicen que no es vida esta que yo vivo, que lo que yo siento no parece amor, que tengo el defecto de ser muy altivo, porque indiferente cruzo ante el dolor. Cuando me entrego en una pasión, no me importa cómo, quiero cuando quiero, porque a mi manera doy el corazón. Corazón.
Y pensé que hay quien vive junto al vicio como vive una flor en un pantano. Él la presenta y dice, ataca Chicho. Yo... Claro, para bueno, que coja el testigo. A ver, se componían muchas canciones con temas realmente dramáticos. Yo diría que por eso de lo de latino que llevamos en las venas, un poco como los tangos, que son así cortavenas, y, pero sí, claro, los tangos son una tragedia a todos. Y, hombre, pero yo siento que la tragedia que también se enfoca en estas canciones, quizás tienen, se ven desde una arista diferente, un poco más positiva. Sí. El drama del mundo con solución y con el lado positivo del drama del mundo. Entonces, esta es la historia de un hombre que conoce a una mujer de esas de la moral distraída. Y entonces, pues, se enamora de ella, porque cuando empieza a hurgar en lo que es la persona, el ser humano como tal, la ve tan inconsciente de su oficio, dice la canción, que con mística unción de besé su mano y pensé que hay quien vive junto al vicio como vive una flor junto a un pantano. Entonces, dice así, esto se titula, tiene un, el título es para cogerle miedo, Flor de Pantano, pero vale, bien vale la pena, dice así, ya verán cómo se desarrolla. Chico, se puso estrecho. Ya estamos, venga. Yo sé de una mujer que mi alma nombra y siempre la más íntima tristeza que arrojó en el lodo su belleza. Lo mismo que un diamante en una alfombra. Más de aquella mujer lo que me asombra es ver que en aquel antro de bajeza conserva inmaculada su pureza. Como un astro su luz entre las sombras. Cuando la hiere el hondo precipicio del repugnante lodazal humano, la vi tan inconsciente de su oficio que con mística unción besé su mano y pensé que hay quien vive junto al vicio como vive una flor junto a un pantano. Thank you.
cuando la llene el hondo precipicio del repugnante lodazal humano, la vida inconsciente de su oficio, que con mística unción bese su mano. Pensé que hay quien vive junto al vicio, como vive una flor junto al pantano. Bueno, vamos a seguir. Os agradecemos. Yo creo, no sé, la verdad que nosotros, yo por lo menos en público, o sea, en las fiestas no tengo parangón, pero en público no solía cantar así. Yo hacía segundas voces con Silvia Pérez Cruz, con otros. No, lo que pasa es que yo creo que las canciones justifican por lo menos una interpretación con que no se seque la merluza de pincho, ¿sabes? Ni si no, y si está cruda tampoco. Con que esté así, ya, pues el cocinero puede ser cualquiera. En este caso estamos, como decía Teodora, no somos cantantes, sino que somos atrevidos. En fin, el siguiente plato, ¿cuál era? Vaya. Ah, sí. Un tema, bueno, puntero de la trova cubana, como puntero, ¿no? El líder, un compositor cubano riquísimo en todo, menos en dinero, supongo, ¿no? No sé. Pero en armonía, ritmo y todo eso, sí. Se llamaba Sindo Garay, compositor de unos temas que les recomiendo que, ahora que hay medios en Spotify, en el, los escuchen, de la trova cubana, Sindo Garay. A este tema le puso la letra un compositor mexicano que se llamaba Amado Nervo. Bueno, tiene una calle aquí en Madrid, allí es donde el retiro, Amado Nervo. El estribillo, les digo porque a lo mejor no se me entiende bien con los implantes, pero oiga, aparte de las 5 vacunas, tengo no sé cuántos implantes. Ya los tenía antes. Bueno, el estribillo dice así, porque lo repito, es muy. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan. Y como de matar me tratan, se agolpan unas a otras. Y por eso no me matan. De Sindo Garay, La Tarde, con el dúo Los Atrevidos. Sí, Javi. Oye, ahora que tú dices de Sindo, hay un libro que edita el Museo de la Música en Cuba sobre Sindo Garay, lo estaba leyendo días antes de venir para acá y es un personaje, pero tremendo. Sindo vivió un tiempo en la República Dominicana, su esposa era dominicana y se le ocurrió ponerle a los hijos nombres de caciques. Entonces se llamaban Anacaona, Guarionex, Ajatuey, así se le puso, bueno, primera sindada, era un personaje. Entonces utilizaba poesías de poetas ya establecidos, aunque también él hacía letras. Pero no tenía el ego estrecho de decir, no, yo que soy Sindo Garay solo compongo canciones que las letras sean mías. No, él utilizaba canciones de otros poetas también. Y según contaba él, se dejaba influir por la música de otros, como por ejemplo Wagner.
Él tiene una canción, Javi, que se llama Germania. Sí, que es bien compleja. Parece que usted está oyendo. Yo creía que era el nombre de un hijo. No. Es que él oyó Germania y entonces compuso una canción con un montón de cambios de tono al estilo de una ópera de Wagner. Y lo último que tú hablabas del tema de los trovadores por lo regular no son personas de amplia economía, aunque siendo manejó siempre holgadamente la economía con ambas manos. Por aquí entraba y por aquí salía. Él mismo lo recoge y dice, hoy gané no sé cuánto. Pasada mañana ya no tenía nada. Era un personaje. Entonces, si lo ven por ahí o pueden, ¿cómo se llama? Conectarse, debe estar ahí en las redes. Algo de Cindo Garay. Es bien interesante y curioso el personaje. O sea que estas canciones son fruto de alguien bastante sui generis. No vayan a creerse que cualquier... Y está reconocido quizás como el más grande trovador. Dice Cipio Rodríguez modestamente, que más grande ha sido Cindo en su momento. Y después la trova ha tenido otro movimiento. Pero efectivamente estamos hablando de un compositor tremendo. Entonces, vámonos bueno, para la tarde. La masterclass es gratis, los discos valen 10 euros. Ojos arde, si los abres amanece, cuando los cierras parece que va muriendo la tarde, cuando los cierras parece. Son tantas
tratar, me tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Muchas gracias. De verdad que me maltratan. Bueno, esta ya esta es la última presentación de esta pequeña temporada. Han sido 4 conciertos. Digo esto que esta es la última de esta temporada. Prepárense para temporadas venideras. No, pero antes yo quería agradecer a la dirección, a Juanito, a la dirección de aquí del hotel, a todo el equipo de producción, a Javier, a los muchachos, que, bueno, pues me invitan todos los años a hacer este trabajo sui generis. Porque sí, porque ustedes podrán ver conciertos que les gusten más o menos. Ahora, en un concierto como este, es bastante atrevido y sui generis, primero, por muchas razones. Primero, es una mirada a la canción cubana desde la ventana del jazz. Entonces, solo el tema de Cole Porter es de un jazzista. Todos los demás son autores cubanos, que no necesariamente, salvo el tema que tocó Luisito de Peruchín, era un hombre del mundo de la música instrumental, los demás son canciones de trovadores. Y esas canciones se utiliza después la armonía de la canción para cantar encima de ella. Incluso el pañuelo de Pepa, que es una contradanza de Saumel, que era un compositor de mediados del siglo XIX, que es de los primeros músicos de salón en Cuba. Ya era un mulato de salón que tocaba el piano y le empezó a criollar aquella contradanza. Ustedes saben que la contradanza viene del country dance, que es, sí, era una danza que nace en Inglaterra, después va a Francia y después llega a Cuba y ya tú sabes, allí la cogió la candela. Ahí se aplatanó. Allí se aplatanó. Y este es uno de los primeros que empezó a participar en la cosecha del aplatanamiento de aquella música. Es uno de los primeros nacionalistas, de eso de que tú hablabas ahorita, exactamente así lo reconoce. El primero con la contradanza, después viene Cervantes, y por ahí para allá Espadero, el otro, el maestro es más entendido, que es su especialidad. Y entonces, aquí en este lugar vienen músicos, improvisadores, a cantar. Esto lo hacemos nosotros, en la casa de nosotros, en una descarga. Habitualmente es así. Y entonces, o vamos a la Casa de la Trova, de Santiago de Cuba, exactamente, muchos la conocen, que es un sitio que está abierto constantemente y todo el que pasa canta. Esto, la Casa de la Trova de Santiago de Cuba. Exactamente, estamos haciendo una réplica aquí en Madrid, con el toque de la improvisación, del jazz y todo. Entonces, cantando a dúo, como se cantaban las canciones tradicionales cubanas, pero ya le digo, es una cosa muy auténtica y muy del lugar. Yo felicito a Juanito, a los muchachos, y cuando no estemos nosotros, que siga estando este espacio. Porque aquí la retaguardia está segura. Aquí tenemos los muchachos jóvenes. No me mire tanto que tú no estás en esto. Estoy hablando de Luisito. Ya Moisés o nos conocemos unos cuantos años. Yo voy adelante, pero bueno. En fin, nada. Muchas gracias. Gracias por venir a este sitio encantador. Gracias aquí a Juanito, a su equipo, por invitarnos, a los muchachos. Y mucha salud, que hace falta, y entusiasmo. No se me depriman, que vamos a salir adelante, ¿verdad? Bueno, que bien, gracias. Dale.
Bueno, ya, entre todos también quería agradecer a una persona que ha hecho posible realmente también todo esto. Se encuentra aquí esta noche, pero no voy a decir dónde. Nos conocemos hace muchos años. Él produjo mi primer disco. Es amigo de Pancho hace muchos años. Está aquí gracias a él. Si no, hubiera sido prácticamente imposible. Se llama Paco y está aquí esta noche. Muchas gracias, Paco. Oye, Paco. Para orgullo de los españoles, de la misma manera que la tradición juega un papel en todas partes del mundo. Los jazzistas en Estados Unidos, bueno, tienen la tradición de aquellos que empezaron. Nosotros, con la rumba, con la trova, con todo. Aquí hay una tradición muy grande de construir guitarras. Y nuestro hermano Paco Dueña se ha tomado el entusiasmo, después de su jubilación, de hacerse constructor de instrumentos. Yo solo quiero decir que anda un concierto mío en la red que hicimos en plena pandemia y lo hice con un track de Paco Dueña. Así que vamos a darle un aplauso a Paco Dueña. Ya no con una guitarra, con un 3. ¿Sabe? O sea, que nada, que la tradición de construcción de instrumentos en este país tiene un peso, porque tú dices, salió de la nada un hombre que toda la vida trabajó, su perfil fue más bien con los metales. Estudió cuestiones de metalurgia, mecánica y tal en la universidad, y entonces va a la madera, ser constructor de instrumentos. Sí, fijándose en cómo otros lo hacían. Pero lleva la tradición, va en la sangre. Y ustedes tienen la tradición de ser los padres de la guitarra acústica, este país. Entonces, una muestra de este señor que está aquí, que ya no bastándole la guitarra, incursiona en el mundo también del 3. Pues nada, dime, Chicho. Los discos, 10 euros. Thank you.
Thank you.
Se dice en Ayuma, Pancho Amán. Gracias a la Providencia, a Iberia, a los consulados, a los hados, a los santos, uno por uno. Pancho Amán. Buenas noches y muchísimas gracias. A continuación, lo presento yo porque como va a cantar él, bueno, presento la mitad y la otra mitad ya tú sabes. Del gran bardo, trovador, músico del pueblo, de la calle, Faustino Oramas, el guayabero de Holguín. Pancho va a recrear sus letras y ya no sigo. Sigue tú. Vamos para allá. En Cuba dicen, pégate aún. Vamos allá. Bueno, el guayabero era un cantor de pueblo, un juglar,
iba de pueblo en pueblo, recogía historias, luego era hacía décimas que relataban la historia o cantaba. Algunas que conocía por allí, iba contando siempre cosas muy graciosas, simpáticas. Un poquito a veces con el doble sentido. Él decía que él no decía nada, que los que pensaban mal eran las otras gente. O bien, nunca se sabe. Y entonces esta es una historia que Faustino y yo le contaron en algún lugar y se titula La yuca de Casimiro. Casimiro, ustedes no saben quién es, ni yo tampoco, porque no recuerdo. Pero una yuca todo el mundo sabe lo que es. Ya echen a volar la imaginación de cómo va la cosa. Y tiene un estribillo que siempre dice, reitera, ay mamá, cómo vengo este año. Y ustedes, ya que estamos en familia, vamos a cantarlo todo. Vamos a hacer la yuquita con el coro, ¿verdad? Dice así. Al Jocumal hay un hombre que ha sembrado una yuca y se le ha dado de forma espectacular. El día que la fue a sacar le hizo al gobierno un encargo y decretaron embargo por aquella sitiería, porque la yuca tenía un kilómetro de largo. Ay mamá, ¿cómo vengo este año? Mira negra, tremenda yuquita. Ay mamá, ¿cómo vengo? Dicha yuca analizar y pudieron comprobar que daba buen almidón. En esa misma ocasión del campo en aquel retiro preguntaron si en el giro la yuca sola nació y le dijeron que no, que el dueño era Casimiro. Casimiro es vanguardia y piloto. Rosas que perfuman el ambiente. Hay una precisamente, la hija de Clodomiro, que al verla lanzó un suspiro y dijo de esta manera: yo sí que me como entera la yuca de Casimiro. Ay mamá, cómo vengo este año. Mira mami, tremenda muchacha. Ay mamá, cómo vengo este año. Tremenda glotona salió la muchacha. Ay mamá, cómo vengo este año. Otra llegó de la malla, por poco se partió un brazo por ocultar un pedazo entre el refajo y la saya. La otra le dijo: calla, que yo la miro y la miro. Por pena no me le tiro, más te puedo asegurar que no me voy sin probar la yuca de gas. Y a mi mamá, como vengo este año. Mira mami, yo vengo cavando. Ay mamá, como vengo este año. Este año yo vengo distinto. Ay mamá, como vengo este año. Allí llegó una viejita que ya contaba 90 y según sacaba cuenta decía que era señorita. Dijo la doña bendita: yo vivo en aquel retiro, del tamaño no me admiro, porque yo tengo un fogón que ablanda de un calentón la yuca de Casimiro. Y tu mamá, como vengo este año. Mira mami, tremenda viejita. Ay mamá, como vengo este año. Depende de estufa de ni esa doña. Ay mamá, como vengo este año. Terminar, y yo quiero pues una vez más darle las gracias, y ahora que están, hay un fervor
por la medicina. Yo quisiera que los médicos, después que resolvamos el problema de la pandemia, atiendan un poquito a las necesidades que plantea la falta de rigor de la naturaleza. La falta de rigor de la naturaleza, porque la naturaleza a veces es injusta. No es precisa, ¿verdad? Es cruel. No, es honesta. Tú no sabes nada. Es cruel. Y entonces, bueno, el ser humano viene arrastrando con imperfecciones que, bueno, yo, tal vez la medicina el día de mañana lo resuelva. Sobre todo nosotros los hombres, que somos imperfectos. A veces somos arrogantes y nos creemos que somos los más, pero mentira. Entonces, esto es una alerta para todos. Aquí seguro voy a tener amigos solidarios conmigo. Como dicen, me van a hacer la pala, van a estar de acuerdo conmigo. Y los médicos que me oigan, bueno, pues por favor, ayúdenos después de la pandemia. Estamos aquí. Y dice así. Yo voy a hacer una decimita que resume todo esto. A mí la naturaleza me puso un hueso en el brazo, un hueso en el espinazo y otro hueso en la cabeza. El hueso de la tristeza y el hueso de la alegría. Me puso un hueso en la encía y otro hueso en el pescuezo. Pero no me ha puesto un hueso donde más falta me hacía. Ay, mamá, como vengo este año. Mira, mami, yo vengo acabando. Ay, mamá, como vengo este año. Aplaudan, señores. Yeah. Ay, mamá, como vengo este año. A ver si alguien es cómplice mío. Como decía las películas mexicanas de aquellos años, cualquier parecido con alguien de la concurrencia es pura coincidencia. Sí, ya, yo no tengo hueso. Ay, mamá, cómo vengo este año. Ay, mamá, cómo vengo este año. Cómo vengo este año. Ay, mamá, cómo vengo este año. Cómo vengo este año. Como vengo este año. Como vengo este año. Eso es.